Te enteraste en Territorio Rock. Arrancamos esto de una manera un poco dolorosa, porque a Marilyn Manson justamente perdió a su padre. Sí, el viernes pasado por la noche falleció su padre, Hugh Warner. Esto lo hizo público a través de sus redes sociales frecuentes como Twitter e Instagram. Sus palabras fueron: "Hoy perdí a mi padre, Hugh Warner. Me enseñó cómo ser hombre, un luchador y un sobreviviente. Me enseñó cómo conducir. Siempre será el mejor padre del mundo. De alguna manera y en alguna parte sé que él está con mi mamá ahora. Mantendré mi promesa y nunca los defraudaré. Te extraño y te amo, papá", publicó en sus redes sociales. La imagen no ha tardado en hacerse viral entre sus fans y claro, los mensajes que recibió es de puro apoyo. Desde Territorio Rock les enviamos nuestro respetuoso pésame. Recordemos que en 2014 su madre, Barbara Warner, moría a la edad de 68 años, a lo cual en Facebook le dedicó unas palabras: "A mi madre, la primera y más grande creyente en mí. Espero verte de nuevo algún día. Tengo que hacer todavía varias cosas que me prometí, así que te haré sentir orgullosa y satisfecha de saber que hiciste el hijo que querías". A ver, esto es algo de lo que se vino hablando bastante en esta semana, que posiblemente pueda haber una reunión para volver a ver en los escenarios a la banda Pantera. Bueno, déjenme contarles cómo viene la mano. Resulta que en una reciente entrevista a Rex Brown, el ex bajista de Pantera, mítico, sí, el señor Rex Brown, dijo que Pantera estuvo cerca de reunirse después de tanto tiempo, desde aquel lamentable suceso en donde perdimos a Dave Back, Darrell About, y si esto hubiese pasado, ¿quién iba a estar en este lugar? Bueno, Zakk Wylde es el que iba a estar en este lugar, justamente en el lugar de este mítico guitarrista. Si sabemos que es irreemplazable, eso ya lo sabemos. Rex Brown dijo textualmente en una entrevista: "Quiero decir que me encantaría salir a tocar esas canciones de nuevo, y si todo el mundo está dispuesto a hacerlo, ¿por qué no? Usted sabe. Creo que todo este asunto sería llegar a todos a una habitación, o sea, llevar a todos a una habitación y conseguir que el agua fluya debajo del puente y todos establezcamos algo y crear un poco de música de nuevo, pero sería diferente y no estaríamos perdiendo algo". Esas fueron las palabras de Rex Brown con respecto a una posible reunión de Pantera, lo cual, si llega a suceder, me va a agarrar un orgasmo múltiple de la emoción que me va a generar esto. Así que, gente, no se dejen guiar tanto por artículos falsos, él dice que, lo que sea. Esto es básicamente y netamente lo que pasó y lo que va a pasar en un posible futuro, o no. Al menos Rex Brown es el que está dispuesto. Phil, no lo sé. Y el que es medio hortiva, medio que no le gusta un poco para nada las cosas, es Avini. Hasta las últimas entrevistas no le venía nada bien esta idea, pero todo puede ser. Igualmente, déjamelo en la caja de comentarios. ¿Qué te parece? ¿Estaría bueno? Dr. Dre y Eminem están trabajando juntos. Según informes, Dr. Dre está trabajando junto a Eminem para su próximo álbum. El director de una nueva serie documental que se ve en HBO sobre Dr. Dre dice lo siguiente: "La gente no sabe esto. Dre graba todos los días. Literalmente, él está ahí grabando canciones todos los días. Es como Picasso de alguna manera. Siempre está pintando. Ahora mismo está produciendo. En este momento está haciendo una pista del último álbum de Eminem. Así que Dr. Dre sigue siendo muy activo en la música, ¿sabes?". Fueron sus palabras. El último trabajo de Eminem fue The Marshall Mathers LP 2. Salió en 2013 y su nuevo material aún se desconoce la fecha de salida. Noel Gallagher sube al escenario con Juju para tocar Don't Look Back in Anger. Sí, de Oasis. Entre idas y venidas entre su hermano Liam y él, sí, puteríos de hermano que no vamos a comentar, uno toca por un lado canciones de Oasis y el otro también toca canciones de Oasis cuando se presenta. En esta ocasión, como ya le comenté, Noel Gallagher sube al escenario e interpreta una canción de Oasis junto a YouTube. Y por otro lado, Liam Gallagher toca Wonderwall en el día de ayer.
9 de julio del 2017. De mi parte, me tienen las pelotas infladas de estos dos flacos que no se deciden a conformar, a unirse de vuelta para hacer Oasis. Hacen estas pelotudeces, uno toca por un lado, otro toca por otro lado. Váyanse bien a la concha de su hermana. Áspera presentó la tapa de su nuevo CD, La Concha de Dios. El mismo se va a encontrar disponible en descarga gratuita, como acostumbra la banda, el 9 de agosto para todos los y seguidores de la banda. En esta edición especial de Lo Bueno Lo Malo tenemos el agrado de presentarle a una banda llamada On Fear. On Fear es una banda de death metal melódico de La Plata, Buenos Aires, Argentina, creada en 2016 con un álbum debut llamado Crossing Lines, editado en julio del 2016. La banda actualmente se encuentra conformada por Julia Sergen en voces, Julie Seminelli en voz, Juan Bach en guitarra, Valentín Alegre en guitarras, Patricio Heijo en bajo, Nicole Trinchero en batería, Franco De Paulo en teclados. On Fear es una banda influenciada por otras bandas como In Flame, Soil Ward, Arch Enemy, Children of Bodom, Amon Amarth. Es un trabajo conceptual, usa metáforas que se relacionan con la cosmovisión nórdica germánica como vehículo, así como lo describen en su página oficial. De igual manera, tuvimos el agrado de entablar charla con ellos y esto fue lo que nos respondieron. Bueno, On Fear comenzó como un proyecto de estudio, hacer un disco de estudio, hacer música libre, sin pensar en estilos, y hicimos los temas de Crossing Lines, Valentín y yo, desde el comienzo, porque la idea era poder hacer música nosotros y grabarla y nada más. Y después con el tiempo se fue dando formato de banda y bueno, nos agarraron ganas de tocar estos temas en vivo y empezamos a buscar músicos. Y yo tenía una banda anterior, de Nothing, donde ahí tocaba Nicole y Juli, así que nos empezamos a juntar, digamos, entre nosotros y armar una banda entre los que veníamos tocando, hacía tiempo que no tocábamos y con eso formamos a Fier y hasta hoy sigue. Perfecto, chicos, hábleme un poco de la evolución de la banda. Hoy justamente estamos hablando de eso, de la evolución de la banda, lo que nosotros percibimos como evolución, cómo nos fuimos conociendo con todas nuestras mañas, con todas nuestras maneras de ver la música y cómo nos fuimos ensamblando. Eso nos hizo tocar más prolijos, por lo menos nosotros nos sentimos así, y también nos hizo ver otros aspectos musicales que antes por ahí no trataba muy transparente. El segundo disco metimos mucha tecla, mucho piano, obviamente un instrumento que se sumó para componer. El teclado fue importante, el canto, porque hizo que todo sí, la abriera con la cabeza más. Armónicamente nos centró en otros lugares y nos hizo dejar de hacer un montón de cosas que por ahí hacíamos con la viola o rufiábamos, porque se convirtió en otra serie también mucho más compleja por ahí para nosotros, pero donde hay que dar espacio a otros instrumentos, está bueno. Además ir conociéndonos entre nosotros también, haciendo sí, cosas, claro, tocando más juntos, eso generó también que cada uno quiera ir más allá y en su conjunto logre el resultado que tenemos ahora, por eso lo digo. Se encuentran presentando actualmente. Bueno, la banda en este momento está presentando el segundo disco que se llama Chronicles of a Broken Mind. Es un disco conceptual, cuenta la historia de un personaje que es de creación nuestra, que es Oliver Foss, y con una infancia algo
traumática socialmente, Oliver desarrolla una personalidad completamente rústica y se lanza en medio de la nada a hacer una vida completamente fuera de todo sistema de manipulación o control. Y dentro de la historia hay una historia de amor, que es la de Ariana con él, y bueno, y todo se desarrolla en base a eso y las diferencias entre vivir de un lado o del otro lado del sistema. ¿Qué expectativas tienen para este año? Bueno, expectativas para este año, cuando me queda este año por lo menos, salir a mostrar el disco por el interior, por lo que nos quede de la Buenos Aires, seguir tocando y mostrando el material nuevo, por lo menos estos meses, y bueno, después pensaremos en qué más, pero lo pronto. ¿Qué es lo bueno, lo malo, lo mejor o lo peor de On Fear según ustedes, chicos? Bueno, para mí voy a empezar por lo malo de On Fear. Es que cuando vamos a tocar lugares chicos no entramos, porque somos 7, así que generalmente estamos bastante apretados. Y lo bueno es que a pesar de ser 7 y de tener distintas maneras de utilizar la música, nos podemos poner de acuerdo y disfrutarlo, llegar a puntos de encuentro copados. Para mí lo mejor de On Fear es la parte creativa. Creo que es la parte que yo más disfruto, al menos, es la parte de creatividad. Cuando nos ponemos a componer y o a idear cosas para grabar, y eso es una forma de grabar muy seguido. Y somos un montón, como dijo Valen también. Y lo malo, ponernos de acuerdo con el sello. Bueno, para mí lo mejor de hacer es tocar en vivo, porque es lo que más disfruto. Y lo peor. Chicos, muchas gracias por haber pasado por esta casa de Territorio Rock. Son bienvenidos, esta es su casa para cuando ustedes quieran. Esperamos verlo muy pronto en vivo por estas partes del mundo. Gracias a los amigos de Territorio Rock y nos vemos pronto en alguna fecha. Gracias por el espacio. Aguante. Y bien, hasta acá lo más relevante en materia rock, metal, y también se me filtró un poquito de hip hop, pero no importa porque es parte del palo. ¿Te gustó la entrevista? ¡Genial! Te recomendamos mucho a On Fear. Ahora, por otro lado, a continuación vas a ver lo más relevante en nuevos videoclips de todas las bandas que hay dando vueltas en este mundo. Y bien, hasta aquí el video. Si te gustó, compártelo con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver más contenidos como este. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos. Y me tanteo los bolsillos y pienso con un peso que podré beber. Con un pesito pegué una birra y me fío un bordolino. Encima en casa tengo facito y encanutado otro pesito por si la sed.